Estoy hoy aquí en Cali en compañía del señor Comandante General de las Fuerzas Armadas de Colombia, del señor Director de la Policía Nacional, del señor Comandante del Ejército, el General Zapateiro, por supuesto de los comandantes regionales, y quiero dar, antes de iniciar la agenda, una primera declaración, naturalmente después de los encuentros que tendremos detallados de análisis de la situación, anunciaremos nuevas medidas y más determinaciones de cara a la seguridad de la ciudad. Hoy llegamos hasta el barrio Llano Verde, en el oriente de Cali, a expresar nuestra solidaridad con las familias de los 5 jóvenes asesinados y nuestra advertencia a los criminales responsables de este hecho de que serán capturados gracias a las investigaciones que adelantan las autoridades. También estamos aquí porque queremos dar un mensaje a la comunidad de Llano Verde de que no están solos. La Policía Nacional y sus fuerzas militares los están acompañando, trabajando todo el tiempo por la seguridad y tranquilidad de los caleños. Con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, tenemos una comunicación constante y hemos estado trabajando en medidas para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. El pasado 6 de agosto, precisamente, hicimos un consejo de seguridad en el que se tomaron medidas fundamentales que ya están en marcha, como el fortalecimiento de la línea de mando de la Policía Metropolitana con 2 oficiales de grado coronel. Es muy importante, señores comunicadores, que por favor transmitan este mensaje a la ciudadanía. Fortalecimiento de la línea de mando de la Policía Metropolitana con 2 oficiales de grado coronel. La intervención en polígonos de seguridad. La implementación del modelo de vigilancia comunitaria reestructurado y fortalecido, y la anticipación al delito, entre otras medidas. A raíz del terrible crimen contra los 5 jóvenes, además, nos unimos al Consejo de Seguridad Permanente de la Alcaldía de Cali. Encargamos al director de Seguridad Ciudadana de la Policía, General Jorge Luis Vargas, quien también nos acompaña hoy, de comandar el puesto de mando unificado, en el que se hace seguimiento a la situación en la ciudad. Se trasladó asimismo un equipo investigativo de la DIJÍN de la Policía para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación, y propuse la instalación de una mesa interinstitucional para el barrio Llano Verde con autoridades nacionales y locales en las que se planteen estrategias integrales para esta comunidad. El mensaje es claro. Vamos a derrotar a los criminales. Vamos a capturar a los delincuentes. Los vamos a poner en las manos de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y estas tomen las determinaciones que corresponden de conformidad con la Constitución y con la ley. Quienes, sin consideración alguna, asesinaron a los 5 jóvenes, van a responder ante la justicia. Y quienes atentaron ayer contra nuestra policía en un acto cobarde también responderán ante la justicia. Vamos a partir de este momento a desarrollar una agenda que tiene que ver en primer lugar con un análisis sobre el terreno de lo que se presentó alrededor del CAI. Señor alcalde, me alegra verlo. Gracias, encantado. Vamos con el señor alcalde, a quien le damos la bienvenida y con quien hemos tenido contacto directo, a dar una mirada sobre el terreno, lo que aconteció alrededor del CAI. Vamos a ir al sitio de la atroz masacre que tuvo lugar. Con posterioridad vamos a reunirnos, vamos a hacer un análisis muy detallado de la situación para efecto de definir medidas adicionales a las que ya les estoy recordando que se han tomado en estos días recientes, después de lo cual tendremos un nuevo encuentro con los comunicadores de la ciudad para efecto de poner en su conocimiento cuáles son esas medidas. Pero debo decirles que la determinación de las autoridades, la determinación de los del gobernante local, del señor alcalde, de la señora gobernadora, del Ejército, de la Policía Nacional y de los cuerpos de investigación, es continuar trabajando con celeridad para encontrar a los culpables y someterlos
a la justicia a fin de que ésta, de conformidad con sus competencias, tome las determinaciones e imponga las severas condenas que se merecen. Muchas gracias, señores comunicadores. Señor alcalde. Agradecer al gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Iván Duque, que nos ha llamado, y en la cabeza del señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el acompañamiento, la solidaridad, la entrega, la complementariedad que han adelantado frente a estos sucesos dolorosos en Llano Verde la última semana. Yo quiero decirle, señor ministro, de corazón, gracias. Eso es fundamental en momentos donde se ha rescabrajado la confianza y donde se ha encontrado la muerte. Lo segundo que quiero señalar y la importancia de tener resultados pronto, porque solamente la verdad y la justicia nos posibilitará honrar la memoria de quienes han muerto. A escasos metros de este espacio ha muerto una persona que manejaba uno de los jipetos que prestan servicio a la ciudad. Este señor de 36 años ha muerto producto de las esquirlas del artefacto explosivo que ha sido manipulado. He visto muchas cosas en mi profesión de médico y en mi actividad pública, pero pocas veces he visto la temeridad del criminal que operó anoche. No hay sino 8 metros de distancia desde el sitio donde se activó la granada a este CAI. Y cuando alguien con esa temeridad opera, necesitamos nosotros conocer causas que motivan esa actividad criminal. Y a tan solo 2 kilómetros hacia el oriente de este sitio, una masacre. 5 niños de 14, 15 y 16 años no conocieron la cédula. Tampoco tuvieron la oportunidad de vivir con dignidad. Y esas muertes también es necesario e imprescindible esclarecerlas. Vamos a seguir trabajando fuertemente. La mejor ruta para poder ser exitosos en una política de ciudad de seguridad es tener 3 componentes claves. El 1, la interinstitucionalidad e intersectorialidad. Es todo el Estado en el derecho de la seguridad. El 2, la movilización y activa participación de la ciudadanía. Y el 3, la incorporación de nuevas tecnologías para ese propósito del derecho a vivir seguros. Y estoy más que convencido que con el señor ministro Carlos Holmes Trujillo vamos a lograr ese derecho a la seguridad integral en Cali. Muchas gracias por escucharme.